Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al seminario de nulidades electorales, a nuestra última sesión del día de hoy, que tendremos el gran honor de contar con la presencia del magistrado Armando Maitret Hernández, a quien le doy la más cordial bienvenida, como siempre, y muy agradecida porque siempre que lo invitamos está aquí presente. Y bienvenido de nueva cuenta a tu casa, querido Armando. Él nos va a hablar sobre el taller de casos prácticos de las nulidades electorales. Y bueno, pues antes de cederle el uso de la voz, como es costumbre, voy a leer su síntesis curricular. El magistrado Armando Maitret Hernández es licenciado y maestro por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la especialización de la carrera judicial en el Instituto de la Judicatura Federal y obtuvo el título de especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Ha sido profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y profesor invitado en diversas universidades del país, ponente en múltiples eventos nacionales e internacionales relacionados con la organización de las elecciones, de los sistemas de justicia electoral y protección de derechos humanos. Es autor de diversos artículos especializados en materia electoral y control de la constitucionalidad. Tiene 23 años de experiencia en materia electoral. Fue magistrado en el Tribunal Electoral del Distrito Federal y magistrado presidente de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es magistrado en el Tribunal Colegiado en materia de trabajo. Fue abogado postulante del despacho Morado Abogados SC. En 1997 ingresó al Tribunal Electoral mediante examen de. Doctora, tu micrófono está en silencio. No me silencien, chicos y chicas. Seguimos, por favor. Actualmente es magistrado en el 16º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AMIJ. Querido magistrado Armando Maitret, de nuevo te doy la más cordial bienvenida y muy, muy contentos de que estés con nosotros. Adelante, te cedo el uso de la voz. Querido amigo, tu micrófono también. Muy buenas tardes a todas, a todos. Doctora, muchísimas gracias por la generosa presentación, pero sobre todo por invitarme, como tú bien lo dices, a una institución que fue mi casa, pues prácticamente por unos 18 años, a la cual pues le debo mucho en mi proceso de formación y proyección como magistrado, ¿no? De ahí salí de ser secretario para ser magistrado local y luego magistrado federal. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Aprovecho la ocasión y que esto se está grabando para también dejar constancia de mi profundo reconocimiento a ti, a todo el equipo de la Escuela Judicial, Alejandro Camacho, que me hizo favor de contactarme, al comité académico y a las magistrados y magistrados de la Sala Superior, porque sin duda es un proyecto académico único en el mundo, me atrevería a decirlo así. El tribunal, además de hacer sentencias, de resolver conflictos político-electorales, tiene esta gama de educación en procesos de formación, capacitación y especialización. Creo que es la única institución judicial en el mundo que tiene una maestría y un doctorado. Entonces, por favor, Gaby, haz llegar mi reconocimiento a las magistradas y magistrados. Pero especialmente, y ya con esto vamos a empezar, mi reconocimiento a ustedes, chicas, chicos, permítanme llamarles así porque seguramente le doblo la edad a más de uno, o de una, por conectarse a este tipo de eventos. Por lo que veo en estos cuadros, en estos recuadros, hay personas que van en el transporte público, hay personas que están conduciendo en este momento, vayan con cuidado, no se distraigan,
no vale tanto la pena aprender algunos casos de nulidades. Dejaré las presentaciones acá, así es que no se distraigan en temas de la seguridad vial. Miren, ya es la última sesión. Para esto ustedes ya obtuvieron una serie de conocimientos en materia de nulidades electorales. Y ahora lo que yo he preparado para ustedes es el análisis de tres casos reales, tres casos que se presentaron en la jurisdicción electoral, que a mí me resultan muy significativos porque participé en la discusión de ellos. Me hubiera gustado, sin duda, abordar quizá algunos otros temas que pueden ser de mayor cobertura mediática, como la reciente postulación de nulidad de la elección en Puebla o algunas otras que han implicado un desbordamiento de los medios, pero no los analicé por dos razones. Una, porque a veces es bien importante en estos ejercicios prácticos tener el conocimiento directo de los asuntos, el contexto que se vivió, cómo se vivió el proceso de decisión. Y ese no lo tengo en el tema en algún tema de la sala superior, aunque en el caso de Puebla me tocó participar en el recuento de los votos. Y otro aspecto también, porque creo que siempre es importante cuando hace uno un análisis académico, es tener otro tipo de referencias sobre el caso, es decir, las referencias de quienes participaron. Entonces, he seleccionado tres asuntos que vamos a ver en los siguientes minutos. Un asunto de un ayuntamiento en el estado de Tlaxcala, donde lo que se pretendió demostrar es la nulidad de la elección por rebase al tope de gastos de campaña. La nulidad de la elección, en un segundo caso, la nulidad de la elección del ayuntamiento de Cuernavaca cuando ganó Cuauhtémoc Blanco Bravo. Y un tercer caso, el caso de la nulidad de la elección de Coyoacán en la Ciudad de México, donde el candidato ganador fue Manuel Negrete. Como ven, el fútbol me apasiona, me gusta, por eso seleccioné estos casos. Ahora que Jorge Campos también ya se acaba de destapar a la gubernatura de Guerrero, ¿por qué no? Y porque veo en mi pantalla un aficionado del Cruz Azul, compartimos ahora primerísimo lugar. Y además la escuela judicial, déjenme decir lo que acaba de escribir acaban de escribir un artículo bien interesante en una analogía entre el fútbol y el derecho, donde además del análisis de las reglas del juego en comparación con las reglas del derecho, se hace un análisis desde la perspectiva ética, ¿no? De cómo ciertos principios tienen que jugar institucionalmente como equipo. Pero bueno, vamos a empezar, si no tienen alguna otra disposición, les suplico, por favor, a nuestras compañeros, si así lo permiten los administradores del evento, que se me pueda interrumpir en el momento que lo estimen pertinente para hacer las precisiones, las aclaraciones o ampliar las dudas que ellos tengan. Bien, pues vamos a empezar. Si me dejan compartir la presentación. Gracias. En la barra inferior, cuando se mueve el cursor, del lado derecho dice presentar ahora. Muy bien, voy. A ver. Perdonen, ¿eh? Es que mi plataforma es otra. Es Zoom y esta no la conozco muy bien. Ah, no te preocupes, pero aquí te apoyamos. Y hay que tener abierta la presentación para poderla compartir. Perfecto. Ahí la tengo. Ok. Aquí. Ya debo presentar. Si me ayuda. Ahora. No me aparece el botón. Si le mueves el cursor. Ahora. En la parte de abajo donde está el micrófono. Uh-huh. La tarjeta del lado derecho sí, dice sí. Presentar ahora. Perfecto. Ya está, ¿verdad? Ahí está, ya. Muy bien. Ahí está, ya. Listo, pues vamos a empezar.
Miren, ustedes ya vieron hace, pues lo más reciente creo que es la sesión de la semana pasada con el magistrado Sergio Guerrero. Las nulidades electorales han sido, todos los procesos electorales se ponen sobre la mesa y también todos los procesos electorales vamos construyendo nuevas herramientas y nuevos elementos para atenderlo. Cualquiera de ustedes le habrá preguntado a algunos de los ponentes anteriores por qué nuestra Constitución tiene que regular nulidades de las elecciones federales o locales. Esto tiene una historia, no la voy a repetir, pero esta historia cruza porque recurrentemente se han presentado por parte de los partidos políticos peticiones de nulidad de elección. En ese sentido, la Sala Superior específicamente, pero también los tribunales electorales de la República Mexicana, han tenido disyuntivas muy importantes que solventar. Y es que las leyes establecen conductas que pueden constituir causas de nulidad y estas deben demostrarse fehacientemente para poder determinar que una elección no vale, que se tiene que repetir. Y esto es relevante porque, desde luego, en aquellos casos donde se ha establecido que una cierta conducta da lugar a la nulidad de la elección, siempre le ha afectado un partido político o de alguna candidatura. Pero no solo. Las nulidades electorales también tienen la particularidad de generar en la sociedad del municipio, del estado, y ya no hablemos si en algún momento se anulara una elección presidencial, tendría un impacto importantísimo en la sociedad. Nada más piensen, y esto sucedió cuando se anularon hace algunos años las elecciones de la gubernatura de Tabasco y la de Colima, que la inversión en esos estados automáticamente se ve frenada. Porque ¿quién querrá ir a invertir a un estado donde no saben quién lo va a gobernar en los siguientes meses? ¿O quién va a querer ejercer el presupuesto aprobado en un cierto gobierno si no se sabe, insisto, quién llegará a este tipo de procedimientos? Entonces, tiene un impacto muy fuerte y por eso quienes han estudiado las nulidades electorales le llaman bien que es la consecuencia más dramática, la más drástica, a la que nadie quiere llegar. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto la Sala Superior como sus salas regionales, han anulado, yo diría, muchas elecciones. En algunas, yo lo diría con toda conciencia, con muchísima razón, en otras con mayor grado de duda, pero el caso no es ese. El caso es que estas inconformidades que generan en los afectados de la nulidad han ido generando exigencias mayúsculas. Nada más les pongo un ejemplo. En algún momento, la Sala Superior construyó una vieja tesis a propósito de la elección de la nulidad de la elección de la gubernatura de Tabasco. Se construyó la nulidad abstracta de elección. Y los partidos políticos en aquel entonces decidieron prohibirle a la Sala Superior construir nulidades, porque esta se construyó a propósito de la interpretación que la Sala Superior hizo de diversas disposiciones constitucionales y legales. Y se estableció así en la normativa. No podrán anularse las elecciones sino por las causas explícitamente previstas en la Constitución y en las leyes. ¿Qué hizo la segunda integración de la Sala Superior, la que se conformó del 2006 al 2016? Bueno, dijo, está bien, esa disposición vale, pero aquí hay una serie de principios en la Constitución que se tienen que salvaguardar. Y construyó la nulidad de la elección por violación a principios constitucionales. ¿Qué principios constitucionales? Los referentes a la función electoral, que están establecidos en los artículos 141 y 116.
Bueno, posteriormente, la Constitución y las leyes se reformaron para hacer unas autoridades electorales muy complejas. Ya no solo organizaban elecciones, fiscalizaban el gasto a nivel nacional, distribuían los espacios en el espectro, digamos, en los medios de comunicación entre los diversos partidos. ¿Y esto por qué? Pues porque en algún momento estaban dentro del comercio, estos tiempos que ahora ustedes ven como parte de la publicidad de los partidos políticos. Los partidos iban con su chequera y compraban a las televisoras los tiempos en radio y televisión. Las televisoras, las radiodifusoras hacían no solo negocio con esto, sino hacían compromisos políticos, porque a un partido político el mismo espacio publicitario se lo podían vender en 100 y a otro en 10, aun cuando fueran las mismas condiciones de contratación. Y además también se dio, a propósito de dos eminentes casos que resolvió la Sala Superior, en multas muy cuantiosas tanto al Partido Acción Nacional como al Partido Revolucionario Institucional, en aquellos casos donde las campañas se financiaron con recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Por eso el Poder Revisor Permanente de la Constitución quiso cambiar este esquema y estableció en la propia Constitución estas tres causas de nulidad de la elección. Es decir, son aspectos que les parecen suficientemente graves como para estar en la Constitución. No nos debatamos en si es el cuerpo normativo donde deben estar estas causas o no. El hecho es que están y por estar en la Constitución también hay algunos elementos que han permeado para el análisis de otras causas de nulidad que están en la ley. Como cuáles, que las violaciones o las causas que generan la nulidad de una elección deben acreditarse de manera objetiva y material, y además deben ser determinantes en el resultado de la elección. Grábense esto, insisto, muy probablemente muchas cosas de estas ya las vieron, pero la parte del carácter determinante va a ser fundamental en la revisión de toda causa de nulidad de la elección. Y la Sala Superior, que es quien establece los criterios jurisprudenciales que obligan a todas las autoridades electorales de este país, tiene un criterio muy viejito, desde el 2004 se estableció, y ahora mismo volví a revisar si ya era jurisprudencia, pero sigue siendo tesis, a pesar de que se ha aplicado sin duda cientos de veces. Sigue teniendo solo dos precedentes, y que establece que para acreditar la nulidad de la votación en una casilla o en una elección, la violación tiene que ser determinante en dos aspectos, el cualitativo y el cuantitativo. Es decir, si no se da esta concurrencia de características o de violaciones determinantes, no se puede proceder a la nulidad. Otra vez, los partidos políticos representados en el Congreso vieron, pues, que aquí había un grado de discrecionalidad muy importante al momento de revisar las causas de nulidad. Y consideraron que era fundamental establecer un parámetro objetivo. Y su parámetro objetivo era que se presumía que las violaciones eran determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y segundo lugar sea menor al 5%. Es decir, dice, hay irregularidades, estas tres en específico, que son muy graves y van a dar lugar a la nulidad, porque se presume que son determinantes. Es decir, que si no hubieran ocurrido estas irregularidades, el resultado hubiera sido diferente. Si la diferencia entre primero y segundo lugar son menos de 5 puntos porcentuales. Entonces, cuando analicemos nosotros cualquier nulidad que se nos plantee, ya sea como abogados defensores de alguna causa de los partidos políticos,
cuando se nos plantee como juzgadores o como personas auxiliares de la función jurisdiccional, debemos tener en cuenta que al analizar las nulidades de la elección, debemos atender a que deben ser violaciones graves. Es decir, deben ponerse sobre la mesa conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios en la materia electoral y que pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados. Además, dice la Constitución, deben ser dolosas, es decir, los partidos candidatos deben tener pleno conocimiento de que lo que están haciendo es ilegal, que es ilícito, y a pesar de ese conocimiento, determinen llevarlo a cabo. Ustedes lo han presenciado, digo, están interesados en la materia electoral, algunos tendrán o algunas tendrán más experiencia, pero aquí el común denominador que ustedes van a ver siempre es que los partidos políticos ponen las reglas y cuando las reglas se ponen en operación en un proceso electoral, son los primeros que buscan mecanismos para encontrar las excepciones o para darles la vuelta, literalmente. Y ahí es donde entran los problemas para los operadores del derecho. Porque el ingenio de los partidos políticos, de los actores políticos, es inmenso. Y entonces casi siempre se van presentando nuevas conductas, nuevos hechos, y el desafío, digamos, es cómo frenamos esos hechos sin vulnerar el voto válidamente emitido por las personas. Y es ahí entra, insisto, en juego esto que les decía del carácter determinante, que al menos hoy la Constitución nos da un parámetro, digamos, como una presunción. Si entre el primer y segundo lugar hay menos de 5 puntos porcentuales en la votación, se presumirá que debe pronunciarse la nulidad. Bien, cuando a ustedes les planteen una demanda de nulidad de la elección, insisto, en cualquiera de las características o de los roles que estén jugando, como abogados o asesores de un partido político, como secretarios o como o jueces, juezas, secretarias, en un órgano jurisdiccional, siempre van a tener o deben tener en consideración que se ponen en juego elementos normativos, es decir, yo algo que me demandan como causante de una nulidad, tengo que analizar esa conducta o ese hecho a la luz de elementos normativos, es decir, qué ley es, o qué principio constitucional se está violando, como para que la consecuencia sea invalidar el resultado de una elección. Y desde luego valorar los elementos de hecho, es decir, qué planteamientos me están haciendo para poder revisar esta nulidad. Yo siempre recomiendo, cuando doy este tipo de cursos, sobre todo a los abogados litigantes, a las abogadas litigantes, que siempre que se acerque un partido político o un candidato a decirles, oye, me robaron la elección, yo iba súper bien, iba 25 puntos adelante en las encuestas, pero pues si no me hubieran hecho trampa, hubiera ganado. Desde luego, lo primero que se tiene que plantear sobre la mesa es, a ver, ¿cuáles son los hechos que en tu concepto se cometieron de manera irregular en tu contra? No, pues A, B, C, D. Está bien, esto podría encuadrar en tal aspecto normativo establecido en la ley, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, si se trata de la ley federal, o en las leyes correspondientes de los estados. Bueno, vamos a ver qué pruebas tienes. Y aquí es donde prácticamente todos los asuntos empiezan a flaquear, las piernas se les empiezan a debilitar. ¿Por qué? Porque los partidos políticos no se preparan para una impugnación. Y hacen bien, o sea, finalmente ellos tienen que estar compitiendo por obtener resultados.
Donde no hacen bien, desde mi punto de vista, y esto pues como consejo a quienes ejercen la libre profesión en materia electoral, no se vale venir al 10 para la hora a decir, ayúdame a plantear una nulidad de la elección. Y pues créeme en lo que yo te he dicho. Y creo que aquí entra una parte fundamental de la función de la abogacía. Hay que ser honestos y claros con los clientes, aunque sean partidos políticos. No hay que vender falsas esperanzas. Porque alguien que no preparó su impugnación, es decir, si durante todo el proceso electoral no fue recopilando sus pruebas y durante la jornada electoral no tuvo el personal suficiente y capacitado para recabar también los elementos de prueba que eventualmente le van a servir para denunciar irregularidades y pretender ya sea revertir un triunfo o anular una elección, pero también le son de gran utilidad por si a él le él gana la elección o ella gana la elección y le denuncian la nulidad, poder defenderse. Entonces, siempre que estemos en presencia de uno de estos casos, yo suplicaría, recomendaría ser muy claros con el cliente. Sé que los abogados generalmente pues no ven misiones imposibles, porque también se conjugan algunos otros elementos, pues a veces hasta aleatorios en este tema de la función electoral. Pero la mayor cantidad de los asuntos que se llevan a los tribunales terminan desestimándose porque no están debidamente probados. Y acuérdense que los secretarios, los actuarios, los jueces, las juezas, hacen su función a la luz de lo que le presentan como elementos de prueba. Bien, ¿cómo inicia un procedimiento? Pues inicia a través de una demanda. Este escrito en el que tienen la obligación, no vamos a desmenuzarlo, pero esencialmente tiene la obligación de poner sobre la mesa ante el tribunal cuáles son los hechos que estiman violan los elementos normativos que estiman ustedes violaron los derechos electorales. Procede la ampliación a la demanda en aquellos casos donde estén corriendo. Generalmente son plazos de 4 días. 4 días para promover un juicio en contra de determinado acto electoral. ¿A qué me refiero? Si yo voy a postular la nulidad de la votación recibida en una casilla, mi momento para computar mis 4 días empieza a partir de que esa casilla se computó en el órgano, en el Consejo Distrital. Si yo voy a pedir la nulidad de la elección, insisto, y esto por regla general, no tomen nota puntual porque cada legislación puede establecer ciertos requisitos adicionales o ciertos cambios. Pero por lo general tengo 4 días para presentar mi demanda a partir de que ocurrió el acto que computó una casilla, que le declaró la validez de la elección y yo quiero la nulidad, que hizo la asignación de diputados o de diputaciones o de regidurías de representación proporcional. 4 días. Dentro de esos 4 días yo puedo presentar mi demanda. Y si todavía no se me acaban esos 4 días, yo puedo presentar un escrito de ampliación de demanda. Esto no está regulado en la ley, ¿eh? Son criterios que ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral. Las pruebas se tienen, a diferencia de otros, déjenme decirlo, de otros sistemas o de otras materias donde la parte probatoria se abre en un momento diferente o se puede acreditar hasta el momento de la audiencia. En materia electoral, yo tengo que llegar al momento de presentar mi demanda con mis pruebas que tengo para demostrar lo que estoy diciendo. Aquí no hay otros tiempos ni otros momentos. Porque una vez que se cierra la posibilidad de presentar la demanda y se agotaron los 4 días a los que generalmente se refieren las leyes, digo generalmente porque en algunos estados te pueden dar menos plazo, en algunos un poco más, pero por regla general son 4 días. Cerrado ese plazo, solo se pueden admitir pruebas supervenientes, es decir, aquellas que surgieron con posterioridad a la presentación de la demanda,
o que al momento en que se presentó la demanda no eran del conocimiento del partido político o de la candidatura que está postulando. Ahora, yo creo que muchos abogados y abogadas se animan a decirle al cliente, sí, vamos a postular la nulidad, vamos a decirle dos, tres cosas al juez, a la jueza o al magistrado o magistrada, y luego vamos a pedirles que nos supla la deficiencia de la queja. De manera tal que pues es su obligación, lo que planteemos mal, que nos lo corrija. Y además tiene facultades directivas, es decir, puede dictar diligencias para mejor proveer, con el objeto de descubrir la verdad material de todo esto. Y efectivamente, la materia electoral es muy generosa en ese punto, porque obliga, por regla general, a suplir la deficiencia en la expresión de los conceptos de agravio y obliga también a dictar diligencias para mejor proveer. Hoy mismo, yo lo reconozco así, hay un gran activismo judicial, de manera tal que a veces basta un principio de prueba, una duda fundada en el órgano jurisdiccional para que éste dicte medidas para allegarse más elementos de prueba. Y aquí hay una discusión muy fuerte. Yo desde que era secretario la teníamos como secretarios, como magistrados la llegamos a tener. Creo que en la academia también se ha discutido con suficiente ahínco. ¿Hasta dónde en la materia electoral, tratándose de los partidos políticos, que son entidades de interés público con una gran preeminencia en la sociedad, se vale que los órganos jurisdiccionales terminen de alguna manera haciéndoles la chamba? Recuerdo un caso que nos ponía furiosos a los secretarios en la sala superior. Fue en algún momento la nulidad de la elección del municipio de Benito Juárez en Quintana Roo. Ahí está enclavado Cancún. Y el escrito de demanda donde se planteó la nulidad, la verdad es que no tenía ninguna valía jurídica. Todo se construyó a propósito de la suplencia de la queja, de algunos elementos que se fueron requiriendo sobre la marcha. Y ustedes dirían, ¿y por qué la molestia? Pues porque la molestia es que representó un gran trabajo para los secretarios que hicieron esa sentencia, y el dividendo para el abogado fue $1,000,000 lo que cobró. Entonces, sí parece ser que los partidos políticos que tienen estructuras muy importantes en materia jurídica o tienen acceso a despachos especializados, todavía se les tenga que suplir. La ley la hicieron ellos, está previsto, y por tanto, pues los órganos jurisdiccionales no tienen más que sujetarse a estos aspectos. Esta tesis, apréndansela, hasta en tanto la sala superior no decida cambiar este criterio, esta va a ser la barrera más importante que tienen que superar para que alguien, no solo la sala superior o las salas regionales, sino un tribunal local, les anule una elección. Esta tesis que les decía que es del 2004, y la cual establece que la anulación de la votación recibida en una casilla o una elección requiere que la irregularidad sea determinante. Determinante en dos sentidos, en un sentido cualitativo y en un sentido cuantitativo. Cualitativo, dice la sala superior, es aquel que atiende a la naturaleza, los caracteres, rasgos o propiedades particulares que reviste una violación o irregularidad, lo cual conduce a calificarla como grave, es decir, se está en presencia de una violación sustancial en la medida en que involucra la conculcación de determinados principios o la vulneración de ciertos valores fundamentales constitucionalmente previstos e indispensables para estimar que se está en presencia de una elección libre, auténtica y de carácter democrático. En lenguaje sencillo, hablamos que una violación, una conducta o un hecho viola cualitativamente una elección cuando le resta calidad,
Las selecciones de calidad tienen que ser aquellas donde se garantizó no solo la ley, la certeza, la objetividad, la independencia y la imparcialidad como principios electorales, sino que se permitió que auténticamente el sufragio fuera libre, directo, secreto. Y además que se hubiera llevado a cabo en condiciones de igualdad. Magistrado, Alejandra González quiere preguntar, entonces, si nos lo permite. Claro. Adelante, Alejandra González. Muchísimas gracias. Hola, magistrado, doctora y todas y todos. Yo tengo una duda, magistrado. Esta tesis, bueno, evidentemente sí la he leído en numerosas ocasiones, pero hay una jurisprudencia anterior que me parece a mí que de cierto modo se puede contraponer. Es una en la que dice el tribunal, si bien yo he utilizado muchas veces criterios meramente aritméticos para abordar el tema de la determinancia, no quiere decir que sea el único viable. Me parece a mí, esta tesis la sigue invocando el tribunal cada vez que se pronuncia respecto de una nulidad, y creo yo que sí abre la puerta a declarar la nulidad de una elección únicamente basándonos, o únicamente cuando tenemos por acreditada la determinancia en un aspecto cualitativo. Y a mí sí me parece importante, bueno, o mi punto de vista personal es que es importante que sea posible hacer esto, porque simplemente hay violaciones que muchas veces no son cuantificables, y luego ves revocaciones como por ejemplo la del caso este de la alcaldía de Coyoacán, en las que el tribunal categóricamente te dice debes acreditar las dos, pero me parece que de cierto modo estás sujetando a la parte interesada a la comprobación de algo imposible. Gracias. Vamos a ver. Justamente, Alejandra, yo llegué a creer lo mismo que tú, siendo magistrado. Fui ponente en ese asunto de Coyoacán. Y ya llegaremos a él, pero bueno, les anticipo. Ahí hubo dos conductas que estuvieron plenamente acreditadas. Y no ante la sala regional, sino ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Que era, uno, la violencia política por razón de género en contra de la candidata de Morena en esa alcaldía. Y dos, la entrega de programas sociales con fines electorales por parte del Partido de la Revolución Democrática, que postuló al candidato ganador. Para la unanimidad del Tribunal Electoral Local, estaban acreditadas las conductas. El partido al que le atribuyeron esas conductas ni siquiera se defendió en la sala, es decir, ya no acudió a decir, oye, esos hechos no ocurrieron, esos hechos son falsos, esos hechos no tuvieron esa finalidad. Es decir, no solo se demostró, sino además ya no hubo defensa, estaba plenamente demostrado, quedó firme. Con esos elementos, porque ya ni siquiera se entró a una revisión formal de los elementos de prueba, simplemente se dio por sentado que estaba acreditado los hechos, la Sala Regional Ciudad de México, de manera unánime, determinó que habían sido cualitativamente determinantes en el resultado de la elección. ¿Por qué? Porque no se podía considerar válida una elección en la cual la candidata que quedó en segundo lugar fue sujeta de violencia política por razón de género, específicamente por el partido ganador y su candidatura. Y tampoco podía considerarse válida la elección cuando el partido político ganador instauró una estrategia político-electoral de beneficios, es más, diseñó un programa social, lo puso a consideración de la Asamblea, no solo se fondeó, sino se autorizó que se ampliara el número de beneficiarios y las entregas en efectivo que se hacían de esos dineros se hicieron durante los meses de, si no mal recuerdo, abril y junio del año de la elección. La elección fue en julio. Entonces, claro que le había pegado a la calidad de la elección. La elección había sido inequitativa porque con ese programa social se le había pegado a la libertad del sufragio de un cierto número importante de ciudadanos y ciudadanas en Coyoacán, y también se había generado pues una denostación en contra de la candidata María Rojo.
La sala regional motivó, desde mi punto de vista, con mucha exhaustividad. Claro, tómelo con parcialidad porque el ponente fui yo. Pero en mi concepto estaba motivado con muchísimo, digamos, con muchos argumentos, desde mi punto de vista válidos, de por qué la calidad de la elección se había visto vulnerada y por qué no podía trascenderse a mantenerla válida. Nos hicimos cargo de esta tesis y decíamos, es imposible demostrar cómo la violencia ocurrida en contra de una mujer afectó la voluntad de los electores. No sé si a alguno de las o los participantes se le ocurre alguna manera de traducir esa irregularidad en números. Los programas sociales, quizás sí, porque te dirían, a ver, si la diferencia fueron 5,000 votos y los programas sociales abarcaron a 10,000 personas, hay una proporción que pudiera ser determinante. Aquí, en el caso, es que la diferencia entre el primero y segundo lugar, aparentemente era bastante amplia, eran casi 10 puntos porcentuales, arriba, un poquito más, un poquito menos, no lo recuerdo exactamente, pero aquí fue donde la mayoría de la sala superior, no es cierto, la unanimidad de la sala superior, consideró que no se acreditó el carácter determinante en su sentido cuantitativo, es decir, estos programas sociales, ¿a cuántas personas afectaron en su voto? No solo cuántas se sintieron vinculadas. Entonces, lo que dices, Alejandra, es muy cierto. Y esto mismo se puso sobre la mesa en la elección presidencial del 2006. Incluso los medios de comunicación y personas muy, muy académicos, muy renombrados, discutieron sobre cómo acreditar que ciertas irregularidades se traducen en votos. Solo retomo elementos de la elección del 2006 y la nulidad que quiso Andrés Manuel López Obrador. Él decía, porque a todos que nos quede claro, ¿no? Y espero, digamos, bueno, lo que voy a decir, hay evidencia de eso, no me crean a mí, no me pronuncio específicamente por una candidatura, pero el ahora presidente vivió muchos años de un hecho en el sentido de que él dice, me robaron la elección porque la elección la gané yo y me hicieron fraude. Y aquí yo creo que son dos niveles sobre los que se tiene que hacer siempre el análisis. Nadie le quitó votos. Los votos se contabilizaron. Es más, por primera vez en la historia de este país se hizo un recuento parcial. Se recontaron más de 12,000 paquetes electorales y el resultado siempre arrojó desde la casilla 1 hasta la última la misma tendencia en la diferencia de más de medio punto porcentual en favor de un candidato. A lo que se refería el ahora presidente de la República es que hubo una campaña en su contra, encabezada por el Consejo Coordinador Empresarial, el Partido Acción Nacional, en el cual le calificaron como un peligro para México. ¿Cómo traducimos esos mensajes o esas campañas negativas en votos restados a una candidatura? Es muy difícil. Es muy, muy difícil. A mí solo se me ha ocurrido pensar que esté perfectamente documentado y el margen de error fuera prácticamente nulo en una encuesta de cómo arranco el proceso electoral, cómo inicia la campaña negativa y qué impactos tiene en el resultado. Pero aún así, cualquiera de ustedes me diría con toda razón, una cosa es lo que pueden contestar en una respuesta, en un sondeo, y otro lo que hace la persona en la mampara dentro de la mampara con su boleta enfrente, ¿no? Porque impacta en actos de voluntad y los actos de voluntad influyen muchísimas razones, no solo los agentes externos de campaña. Entonces, volviendo a nuestro caso y a la pregunta que nos hace a Alejandra,
la sala superior en ese asunto dijo, está muy bien, puede estar acreditada la violencia de género, puede estar acreditada el programa social con fines electorales, pero no está demostrado en sus dos vertientes que eso fue determinante en el resultado. Y entonces, digamos que al menos a mí me quedó muy claro en esa sentencia que esta sala superior, la actual integración, es el criterio que está aplicando, ¿no? Es una cara de la moneda, Alejandra, compañeras, compañeros, porque aquí cualquiera de ustedes me diría, pues muy mal, entonces, ¿en qué momento se van a acreditar para causar la nulidad esas irregularidades como trascendentes en el voto? La otra cara de la moneda, que también es muy válida y es en la que la mayoría de las personas se sitúan para sostener esta exigencia mayúscula, es que cuando tú anulas una elección, lo que está de por medio son los votos de las personas. Es decir, los votos de las personas, que es el elemento fundamental de todo un proceso electoral. Para eso nos vamos a las elecciones, para que todas y todos puedan ejercer el derecho humano de votar y ser votados. Y si yo no pongo una exigencia mayúscula en el ámbito de las nulidades, entonces, dicen quienes sostienen estas tesis, a quienes estoy afectando es a quien válidamente fue a votar y que no se vio afectada en toda su voluntad de sufragio. Es un debate muy, muy interesante y creo que admite una discusión muy seria. Sobre todo porque hay casos de verdad sumamente graves. Miren, pensemos en una de estas conductas que hoy la Constitución prevé como causas de nulidad. No me refiero al rebase de topes per se o a la compra de tiempos en radio y televisión. ¿Qué opinarían si la irregularidad acreditada es que el candidato ganador fue financiado por el narcotráfico o por un grupo terrorista? ¿Se vale traducir eso o pedir la traducción de eso a un planteamiento de cuántas voluntades se vieron afectadas con ese dinero producto de actividades ilícitas? Dice la Constitución, se presume si la diferencia entre primero y segundo lugar es menor al 5%. Pero supongamos que, como en el caso de Coyoacán, la diferencia era mayor a 5 puntos porcentuales. Yo creo, y por eso les decía, tomen en cuenta este criterio hasta en tanto la sala superior decida plantear algo más. ¿Por qué? Yo creo que se le van a venir casos mucho más difíciles que Coyoacán a la sala superior. Ha habido algunos otros que pudo acreditar cuantitativa y cualitativamente, pero incluso sin criticar, no lo tomen así, a colegas de otras salas o de la propia sala superior, hemos llegado a anular elecciones por violación al principio de laicidad del Estado, ¿no? Porque la diferencia entre el primer y segundo lugar fueron 100, ciento y tantos votos. Y se comprobó que hubo una misa el día de la jornada electoral y durante la misa el padre hizo referencias político-electorales para beneficiar. Y hacemos un cálculo de que en la misa había como 100 feligreses o ciento y tantos y fue cuantitativamente determinante. Yo creo que esta tesis, sobre todo, lo que genera es un cierto margen de discrecionalidad en el juzgador al momento de valorar ciertos hechos. Eso por la parte cualitativa, y la parte cuantitativa, pues sí, hay conductas o irregularidades que nos mandan a buscar la prueba del diablo, ¿no? La prueba diabólica.
¿Cómo la conseguimos? Es muy complicado, Alejandra, compañeros, pero aquí es donde me parece que ustedes, las personas que se dedican a esto, tienen un hándicap bien interesante en el porvenir de la materia electoral, para hacer que estos elementos que, como bien lo dices, y lo indiqué también, desde el 2004 rigen la materia electoral. Estos elementos, bueno, o aún con estos elementos se ha procedido a decretar la nulidad en múltiples casos. Entonces, no es imposible, pero sí eleva la dificultad de argumentos que tienen que ponerles sobre la mesa a las magistraturas electorales. No sé si con esto contesto, Alejandra. Yo no creo que haya específicamente una contraposición en los criterios, sino que hay un punto de arranque donde la nulidad se veía con mayor laxitud. Esa tesis primera que invocas está más cerca de la nulidad de la elección de la gubernatura de Tabasco, ¿no?, donde se construyó se construyeron elementos que no estaban en la ley, por eso de ahí el carácter de abstracto, y a pesar de que fue una diferencia holgada, se consideraron de tal magnitud las violaciones que dieron lugar a la nulidad. Porque en Tabasco, ¿qué pasó? Abrieron paquetes de manera indebida. Una televisora estatal le dio cobertura mediática en más del 95% al candidato ganador del PRI, ¿no? Entonces, ¿cómo traduces eso en un resultado? A números. No recuerdo que se haya hecho ese ejercicio, se fue por un ámbito más sobre la cualidad de la elección. Pero, desde luego, el criterio fue evolucionando a un mayor grado de exigencia. De otra manera, también pongámoslo con muchísima objetividad, cualquier conducta o hecho podría eventualmente detonar en una nulidad de la elección, ¿no? Y ahí la medición sobre la gravedad tiene algunas dificultades o complejidades. Bien, si quieren continuamos con la... Claro, nada más hay una pregunta más de Sergio Hugo Gutiérrez Márquez. Sergio, ¿dónde estás? Sí, buenas tardes. Hola, Sergio. Con relación a lo que comentaba, ciertamente la Constitución tiene ya muy puntual los tipos o los métodos por los cuales se pueda proceder una nulidad en una elección, pero desde un punto de vista, ¿usted creería necesario tal vez alguna modificación, tal vez en el porcentaje de diferencia entre el primero y el segundo lugar, acorde a la utilización de los recursos públicos, así como de los programas sociales? Y hablando de recursos públicos, enfoquémonos a trabajadores de dependencias gubernamentales y uso de vehículos, porque al menos me ha tocado ver que muchas veces en algunas elecciones se utilizan a personal, trabajadores de ayuntamiento, que cuando la autoridad les requiere al ayuntamiento un informe sobre los horarios laborales de ciertas personas, la manera en la que conteste el ayuntamiento es que estaban de permiso, tenían licencia. ¿Cómo a una autoridad le puede constar que en verdad la persona tenía o no licencia en esos días? Porque muchas veces lo suelen utilizar en horarios de trabajos y en días hábiles. Y no nada más a los servidores públicos, sino muchas veces se meten con instituciones educativas, principalmente los tecnológicos, que en horarios de clase mueven, ¿qué le parece?, a 200, 300 alumnos para acudir a una reunión. ¿De qué manera se pudiese tal vez hacer una modificación o tal vez un replanteamiento a ciertas a ciertos párrafos de las articulaciones para tal vez lograr una nulidad en una elección? Como le digo, tal vez viendo desde el punto de vista de la diferencia porcentual o algún otro
añadir tal vez algún, muy puntualmente, algún otro tipo de tipo de nulidad en base a la utilización de todo este tipo de personal que le estoy comentando. Mira, Sergio, hay aspectos bien interesantes que pones sobre la mesa y que nos van a permitir, pues, avanzar en algunas partes de la explicación que había preparado para ustedes. Primero, el tema de los porcentajes que establece la Constitución, de los cuales podemos derivar una presunción. ¿Qué significa una presunción? Y aquí ustedes saben, los legisladores presumen que algo ya es relevante o de tal entidad que puede dar lugar a, en este caso, la consecuencia de nulidad. Dice el Poder Revisor de la Constitución, yo presumo que estas irregularidades, financiamiento ilícito o ilegal, o la utilización de recursos públicos, compra o adquisición de tiempos en radio y televisión, o rebasar el tope de gastos de campaña, por sí mismas son de tal magnitud que si la diferencia entre el primero y segundo es de menos de 5 puntos porcentuales, presumo fue lo que generó que un partido ganara. Pero automáticamente ustedes se pueden hacer muy válidamente la pregunta. Es, a ver, ¿y si el programa social establecido por el gobierno federal o gobierno estatal tuvo tal impacto que en realidad, pues, eso fue lo que generó la diferencia no de 5 puntos porcentuales, sino de 20? ¿Y por qué ahí no voy a anular la elección? Porque ya estoy fuera del parámetro legal que presumió el Poder Revisor de la Constitución. Este caso ya se presentó y ahorita vamos a analizar. El tema que comentas en segundo lugar, entonces, en principio, yo no creo que vaya necesariamente por un aspecto normativo, o no fue la mejor forma la que estableció el legislador de decir de manera arbitraria 5 puntos porcentuales, ¿no? Porque pueden ser menos o pueden ser más. Ahí lo relevante es la calidad de la irregularidad. Es decir, si la irregularidad fue de cierta magnitud para generar el resultado. Y por eso, vuelvo, cobra relevancia el tema de enfocarnos quizá más en una nulidad cualitativa que cuantitativa. Porque la Constitución lo que establece es un parámetro cuantitativo, ¿no? Ahora, la segunda parte de la pregunta que hace Sergio, la Constitución en el artículo 134, todo esto que tú dices, lo prohíbe. Claro, estableció, en la Constitución se estableció la obligación para el Poder Legislativo de hacer una ley reglamentaria, donde todas esas conductas a las que tú te hiciste referencia se prohibieran y se establecieran sus consecuencias. ¿Qué ha pasado? El legislador no ha hecho esta reforma que la propia Constitución le obliga. Y entonces, y no la han hecho porque no la quieren hacer, porque les conviene la incertidumbre, porque justamente les permite a los diputados en horarios de labores ir a hacer proselitismo partidista, ¿no? Traer a todos sus equipos, utilizar los insumos o los instrumentos de trabajo que se les asigna. Es decir, incluso, a ver, no podemos tapar el sol con un dedo. Los servidores públicos, no solo de repente, digamos, los de elección popular, es, esencialmente llegan a la silla y están pensando en la siguiente elección. Ahora, afortunadamente, va a haber reelección y pues, no tardarán en salir algunos lineamientos y acotaciones que pueda hacer la sala superior de los márgenes de maniobra que tiene el servidor público que quiere reelegirse, tratándose del uso de recursos públicos, porque no existe la obligación de separarse del encargo, ¿no? Era lo que garantizaba un poco la neutralidad para no usar los recursos públicos. Hoy pueden mantenerse en el cargo y competir. Pero entonces, ¿cómo les vas a amarrar las manos a estos funcionarios que
desde que llegan, están pensando en la siguiente elección y además de su estructura burocrática para hacer la función en la alcaldía, en la diputación, se generan ciertas estructuras electorales que les hacen trabajo electoral, que les siguen haciendo trabajo político en la movilización de sus bases, en sus distritos, los propios, tratándose de los legisladores, los propios centros de atención ciudadana o módulos de atención ciudadana son auténticos centros electorales, ¿no? Donde hacen gestión, entregan programas, pues con ánimo de qué, de consolidar o formar un cuadro electoral, ¿no? Y, digamos, arraigarse en la base electoral del distrito o del ayuntamiento correspondiente. La respuesta, Sergio, es sí nos hace falta que se regulen esas conductas. Y nos hace falta, yo siempre lo he sostenido, y por eso en el caso de Coyoacán, que yo lo voté con toda convicción de esa manera, bueno, yo fui el ponente, para mí era importantísimo pasar de la consecuencia jurídica, sanción, multa, apercibimiento, vergüenza, a la electoral. A la clase política, donde les duele, es en la consecuencia electoral. Por ejemplo, al PRD le pudieron haber sancionado con los millones que quieras por hacer un programa social en Coyoacán para entregar